Y muy buenas a todos, aquí Carlens desde Very Hard Social Gaming. Pues muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar con nuestro jueguito de siempre, con el Seven Days to Die, que tanto nos gusta. Y a ver, voy a estar atento porque es de noche. Me emociona aquí saludando y hay gentucilla por aquí. ¿Conseguiremos la chemical? No la conseguiremos, ¿eh? Gamer Elemental, ¿qué pasa? Bueno, empezamos un poco empanadillas. Empanadillas. Es que ese flechazo lo hemos fallado muy vilmente. ¿Y qué se lo va a hacer? Ese, por ejemplo, pues no. A ver, hemos cogido el airdrop. Y nos íbamos. ¿Para dónde nos íbamos? Sobre todo y tal, ¿no? Nos íbamos. Ah, pues por aquí, por este camino, ¿no? Sí, porque aquí vinimos y había un oso zombie, no nos apetecía. A ver. Tomaste mi clip. No he visto tu clip. No sé dónde está tu clip. ¿Sí? ¿De qué tiene que estar ahí en...? El único clip que hay en Twitch es de otra persona, no es tuyo. Así que no sé a qué clip te refieres. De que el vendedor, de hecho, cuando tenías la minimoto del vendedor. Ah, ese sí, bueno, ese lo hice yo por mi cuenta, no lo saqué de. Lo saqué yo de mi partida. A ver, voy a tirar para allá. Por eso tendríamos que venir aquí y bajar, ¿no? Estamos mirando para el lado. Para allá. Sí, por ahí está publicado. Voy a subir. Oh, mira qué luna. Mira qué luna al fondo de la montaña. Cosa más bonita. Claro, pero si es que yo no sé dónde tienes tú el clip. A ver. Vamos a sacar de tipo que no sé dónde lo tienes. Aquí era, ¿no? Pues Tom. Deberían permitirte un pequeño salto con la moto, igual que ahí con la bici un poco de salto. La moto también tuviera un pequeño salto. Este lado. 10:41, vamos a tener que pasar la noche. No recuerdo qué más cosas había que hacer. Pasaremos la noche por aquí haciendo cosas. A ver, lo suyo es salir siempre con la ametralladora. Por lo que pueda pasar. Vale, por este lado, nada, ¿no? Gasolina, tío, la chemical no llega. A ver, come. Y bebe. Podríamos habernos comido. No me había dado cuenta que tenía un guisado. Un guisado. Que no un guiso, un guisado. Bebe de. Por lo menos uno, ¿no? Es que estaría guay que se pudiera solo sacar la gasolina del coche, ¿no? Porque es lo típico que hacen los supervivientes, ¿no? Que no necesitaras para sacar la gasolina, que no necesitaras la llave inglesa, sino que con la llave inglesa consigues la gasolina y todos los objetos, todas las movidas, ¿no? Las tuberías, piezas y todo eso. Pero que hubiera también una segunda opción. Que con, yo qué sé, con una manguera que la hicieras con plástico en el banco de trabajo de alguna manera, ¿no? Solo sacarás la gasolina. Solo. Sería guapo, tío. Sí, pues, va de coche en coche solo sacando gasolina. A lo mejor no tienes necesidad de coger más objetos. No estaría bueno.
siempre estoy pidiendo cosas. Sobre todo porque ahora se ha vuelto muy difícil la chemical, ¿no? Entonces, pues tendría sentido, ¿no? Que existiera la manguera. Nueva mecánica y nuevo objeto. Realmente es como una especie de herramienta, ¿no? De cierta manera. Vale, tenemos que coger ese camino para explorar. Oh, señor Tommy. Voy aquí arriba. Aparte de... Qué cansino. Ah, es que está guay que ahora es verdad que la moto se rompe antes, pero eso de que puedas matar a un zombie del tirón, ¿eh? ¿Eso era una mina? ¿Y eso es otra mina? ¿Y eso es otra mina? Espera. ¡Hostia, tío! ¿Pero qué es esto? Este puy tan chungo. ¡Madre mía! Por ahí ya explotando cosas. El oso zombie allí, mira. Muchas minas y muchas mierdas, ¿eh? No me motiva mucho este sitio, ¿eh? Vamos a ver aquí a las caravanas. Las minas las carga el diablo. No, lo siento, pero... Hay que siempre mantener el riesgo al mínimo en los permadeath, tío, porque es que si no... Ya de por sí es chungo. Tengo ganas de conseguir el objetivo, porque ya vamos muy avanzados. Y... Lo que pasa es que no hemos conseguido ni una sola parte del traje. En cuanto consigamos una parte del traje, yo creo que voy a empezar a centrarme en los vehículos. A lo mejor meto puntitos y tal. Aquí hay muchos coches. Podrían venir bien a sacar la gasolina. A ver, señor zombie. ¿Es usted el único habitante de esta zona? Voy a acercar un poquito más. Está muy lejos. Sigue vivo. Bueno, mira, una bebida, ¿eh? No está mal. Mejor loot que muchos que hay en las cajas. Ah, por cierto, ¿a cuánto estamos del ropavejero del corazón, tío? ¿Qué es esto? Que ya puedo hacerla de nivel 3. Ya, pues, me voy a hacer estos coches y me voy a ir a la base, tío. Me voy a hacer un trinquete ahí de lujo. Dejo un trinquete ya de nivel 3. Una mejora, que un bicho de estos de nivel 5. Yo creo, a lo mejor no, a lo mejor es peor. Este no da gasolina, pero bueno, lo voy a quitar del medio. Están muy a la orden del día en la zona quemada, ¿eh? Que es una cosa que eso yo no me lo esperaba. Para mí el oso zombie siempre es como un animal de wasteland, ¿no? Es su ecosistema, tío, natural, tío, es su lugar. Me tengo algunas cosillas que podría tirar, por ejemplo esto. Una pluma. Pasos. Ah, te he visto ahí ahora. Te he visto. Te venías todo tranquilo porque no me habías visto. Y yo tampoco le había visto a él. De hecho, lo he descubierto cuando estaba looteando. Cuando haces esto, haces mucho ruido. A veces no te enteras de que vienen hacia ti. A ver, mi casa, teléfono. Estoy lejillo, ¿eh? Me tengo que dar la vuelta. Pero sí, sí, me merece la pena. Es que el trinquete es una subida de nivel suficientemente potente. Creo. Ah, puede ser que me equivoque, ¿no?
Lo de los niveles todavía no lo tengo yo muy claro. Pues se supone que los tiers posteriores son mejores, pero no siempre. Vale, ahora a la izquierda. Cuando vas al desierto y consigues un poco de esquisto bituminoso, porque no me sirve de nada el esquisto bituminoso. Si tengo en la caja, tengo acumulado de todo lo que he ido looteando. No lo puedo usar. Tengo el chemical. Chemical, tío, es el siguiente paso. Si es que siempre pasa lo mismo en las partidas, ¿no? Siempre hay una serie de cosas. Abajo. Una serie de cosas que son necesarias, pero que las vas consiguiendo, pues cuando las vas consiguiendo. Te conviertes en gasolina, sí. Pero que no tengo la chemical. La chemical, brother, no la tengo, tío. Uf, esto ya no me cabe, tío. Voy a meter algo en la moto. Por ejemplo, esto. ¡Ey! Yo estoy Relámpagos. Bienvenido. Tienes que explicar el porqué de ese nick, por favor. Que venir. Bueno, por aquí ya podríamos girar a la izquierda y tirar para. Tirar a la izquierda hacia mi movida. Lobito, bueno, los lobitos me caen bien. Son los osos zombies. Son los peligrosos. Porque un oso ahora mismo ya, por ejemplo, no me da miedo, un oso normal. Me tiene un poquito de respeto, ¿no? Porque es un bicho que mete mucho, pero. Uy. Esta moto. Por favor, que encontremos el Supercharger. ¿Qué juego es? El 7 Days to Die. Uno de los juegos más míticos de Survival Zombie. Tiene 10 años de existencia y todavía no ha salido la versión definitiva. Eso quiere decir que, porque al final es el mismo juego, pero es como haber jugado a muchos juegos diferentes, porque cada versión cambia, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Pero este juego, o sea, no existe. Hostia, Seto este me para. No existe ningún juego como este. Este juego es único en su género. No hay nada que se le parezca. Puedes destruir y construir todo. Todo, absolutamente todo. Cuando llegue abajo es a la izquierda. Tenemos una misioncita, pero esa la haremos. A mí el 7 Days, la verdad es que creo que es el juego al que más horas le he echado, seguro, o sea, en mi vida, sin duda. Mira que hay que el Civilization está cerca porque le he echado muchas, pero. Este le he echado muchas horas. ¿De qué se trata? Pues a ver, tú apareces en el medio de un mapa o pre-gen. O uno que es Navegane, que es el que estoy jugando yo, ¿no? Que lo han hecho. Los otros son procedurales y este lo han hecho los desarrolladores. Te apareces en Navegane o en un mapa de esos. Y no tienes nada, estás en pelotas, básicamente. O sea, tienes un vaso de agua, o sea, una botella de agua para hacer una bebida. Tienes una lata. Una nota que puedes leer. Y dos vendajes y una piedra de reclamar terreno, que es como un objeto del juego. Y nada, y te dicen, sobrevive, amigo. Y cada 7 días, estés donde estés, una horda de zombies va a ir a buscarte e intentar matarte. Cada 7 días, estés donde estés, aunque te escondas. Ellos saben dónde están. Cada 7 días saben dónde están. Y eso durante una noche. Y entonces las hordas se van haciendo cada vez más fuertes, según tú vas consiguiendo, pues, más estaciones de trabajo, más objetos y más movidas. Y tienes que sobrevivir, y sobrevivir, y sobrevivir. Hasta que te matan. Y normalmente el juego, tú tienes una cama, ¿vale? Que es un objeto en el que tú respawneas y te matan. Pero yo juego con que no respawnea. Que si me matan, se acabó el juego.
Esa es la diferencia. Vale. Más balas. Nada más. Esto por aquí. Nada más. Comida. Bueno, comida te la podrías comer, de hecho. Bebida. De hecho, me voy a empezar a llevar los estofadillos estos que dan agua y están guays. Vale, ahora aquí, latas que no tenemos, movidas de salud que no tenemos. ¿Por qué no se ha metido dentro? Ah, porque es un stack nuevo. Semillas, motores, semillas, la cota y la gasolina que es para la moto. Vale, trinquete. Trinquete. Y para ir consiguiendo las cosas tienes que encontrar recetas por el mundo o encontrarte el propio objeto. Pasa que es difícil encontrar el objeto, ¿eh? A veces el juego es muy rácano. Y con las revistas y tal, eso vas aprendiendo y vas subiendo de nivel. Y luego también tienes puntos tú para ir subiendo de nivel. Tienes tus builds, puedes elegir más agilidad, más no sé cuánto. Está guapo, está guapo. Este es un juego que digo que a todo el mundo se lo recomiendo. A todo el mundo que le guste los survival. Y si te molan los zombies, pues más. Vamos a ver, ¿en qué estábamos? En el trinket. 24 de acero forjado y 3 partes de herramienta de acero. Pues ese es el cuello de botella. Ah, mira, tenemos. Los tenemos. Porque acero no tendremos mucho, pero... Dame esto. No, también dame... Esto. Ah, bueno, tenemos aquí, pues para ver. No hace nada. Paso de ponerme ahora a hacer movidas. ¿Qué más? Piezas mecánicas, resortes y cinta. Resortes, piezas mecánicas y cinta. Pero cinta es más cinta. Es más cinta. Una cinta de embalar. Nada, y así va el juego todo el rato, tío. Y lo guapo es que es como, digo siempre, como jugar a las cartas un solitario. Cada partida es diferente. Puedes hacer que el mapa sea diferente, puedes tomarte objetivos diferentes, puedes hacer una build u otra, y es muy rejugable, súper rejugable. Es el juego más rejugable que he rejugado. Mira que al Dark Souls lo rejugaba mucho. Vale, ¿cuánto necesitábamos? Seis, o sea que tengo. Trinquete. Un trinquete de nivel 3 ya, esto ya es super máximo, se podría decir. 2 minutos, bueno, pues 2 minutos vamos a ir cogiendo el agua, por ejemplo. Se me tira. Hostia, que poco. La verdad que hace poco que hemos estado aquí. Podemos cocinar. ¿Qué era lo que me... No, no, ¿dónde está? ¡Eh! ¿Dónde está el estofado aquí? Tengo todo lo que se necesita, ¿no? Sí. Bueno, la movida es que si cogiéramos latas también... Pero vamos a hacerlo, vamos a coger todo menos la comida. Todo esto seguro que hay muchas más movidas. Por ejemplo, estofado de Goomba. Voy a hacer uno, pues venga, hace uno. Tacos de pescado. ¿Cuántos puedes hacer? 3. Paletis, necesitas. Lata de pasta, no tenemos latas de pasta. ¿Qué pasa? Que no he cogido todas las latas. Es que tengo pocas latas. Pues el resto, sí, unos tacos de pescado, venga. ¿Eh?
Todavía no tenemos suficientes cosas looteadas, eso es una realidad. Eso que nos dedicamos solo a lootear, pero es que se consigue más con las misiones. Eso es cierto. ¿Vale dinero? Sí, vale dinero. Lo que pasa es que te lo puedes encontrar de vez en cuando súper barato en Instant Gaming o en Eneba por 3 pavos, 4 pavos, 5 pavos como máximo. O sea, muchísimas veces. Café, la yuca, los huevos. ¿Cómo vas, amigo? Ya está. A este era daño en bloque 54.3. Este es 74, es que la diferencia es abismal, ¿no? ¿Cuántas me dejas? Dos también. Es curioso porque para el trinquete y la llave inglesa y todo eso, los mods son muy inespecíficos. Realmente no pegan nada, ¿no? O sea, tú te fijas, tío, que le tengo puesto una pala y una cabeza ponderada. No tiene ningún sentido, o sea. Realmente los mods de trinquete y de eso deberían hacer mods específicos para la movida, pero bueno. Eso para venderlo. De hecho, espérate, porque me lo vas a reparar, porque este vale pasta, ¿eh? Esto, uno de nivel 5, esto es calidades. Esto es calidades. 498, y si ponemos algún mod, más todavía. Vale. 28 y 5 y 5, 10, 5, 38. Hemos puesto el... carbón. El carbón ha desaparecido. ¿Cómo va esto? Tenía mogollón de carbón. Amigo. Hola, niña, ¿conmemoras? 30, vamos a poner 31 y pico. No creo, está bien. Y creo que ya está, porque, o sea, yo eso no lo voy a... Bueno, podemos dejar... Vamos a dejar, ya que tenemos esto encendido, ¿no? Vamos a dejar más cosas encendidas. Y vas a poner aquí, por ejemplo, yo qué sé. 30 minutos. Me metes ahí... Todo eso. ¡Hala! Ahora sí. Vamos con nuestro querido trinquete. Qué bien. ¿Qué lo tenemos ahí? ¿Qué tenemos la...? Ah, bueno, porque estábamos todavía para usarla de vez en cuando. Había quedado algo de gasolina. Nos vamos para el Kelly. No, 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 ya no vamos para el Kelly. Vamos para acá. Se va notando el avance. La mayoría de lo que tienes en el cinturón está a nivel 5. Sí, cierto, cierto. Y ya estamos en tier 2 de muchas cosas, quiero decir. Bueno, tier 2 no tengo. No sé cómo llamarlo, o sea, está el tier primitivo, ¿no? Está el tier básico, ¿no? Por ejemplo, la llave inglesa es básico. O bien el trinquete, que ya es como el siguiente tier, ¿no? Igual que la M60 es el tier 3, ¿no? Que tienes las dos ametralladoras. O sea que como también los otros son números, pero bueno, para mí también es como el tier de... Está como la calidad dentro de de cada uno y luego está como la modernidad, ¿no? Sería... De hecho, falta luego el tier gasolina, ¿no? Tier gasolina con el destornillador de impacto, que impacta mucho. Y con la sierra eléctrica y la barrena y todas esas mierdas. Hostia, en la moto había cosas, tío. Las he sacado. Pero bueno. A ver, tenemos que probar un coche. Ahora que ya tenemos el trinquete, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Venir aquí. Entonces, tengo que subir hasta arriba y a la derecha. Está lejillo, pero bueno, si aprovechamos la noche. De todas maneras, se va a hacer de día ya.
podíamos ir al hospital, ¿eh? No sería ninguna tontería. Hacemos el hospital, venga, vamos a hacernos el hospital, tío. Creo que ya hemos esperado suficiente tiempo. Abajo, ¿no? No estoy. Oh, amigo. Táctica de supervivencia básica. Ahora te mueves y apagas la luz. Vale, vamos a ver la diferencia de calidad. Vale, con el golpe flojo es potente, ¿eh? Con el fuerte. Ya, 150 en 150, cuidado. Perfecto. Un perrito. Perrito. Vale, sí. Para arriba y a la derecha. El National Forest, ¿no? El otro día. Me gustó. Era facilito. Era grande, pero era facilito. Vale, pero se entra por el otro lado. Vamos a ser legales. De hecho, espérate, voy a pasar por casa y voy a dejar las mierdas que llevo encima. Ya que estamos aquí, ¿no? Esta es nuestra casa verdadera. La verdadera casa. Todas esas mierdas. Perfecto. Pues venga, vamos a hacernos al hospital. Y además podemos dejar las cosas. Hola, amiga. Me olvida. Ah, bueno, esto se puede vender. Venga, sí, esto lo dejamos. Y eso me lo llevo ahí. Pensaba que eran otras. Eran más mierdas. No, pero eso está bien. Bueno, niña, me moras. Adiós. Gracias por pasarte. Ahí para acá. Se entraba por aquí, por el frente, ¿no? Entraba por ahí, ¿no? Se entraba por aquí. Hostia, pues juraría que antiguamente se entraba por aquí, que había unas minas y tal. Será por detrás entonces. Donde, por las urgencias. Uf, me quedo sin resistencia. Rápidamente. Quedo yo también sin resistencia. Resistencia a la hidratación. Ya. Todos los voy a dejar para luego. Hay que diversificar. Ahora estoy todo cansado, así que... ¿Para qué? También está, ¿no? Este no.
A ver, amigo. Es que parezco un auténtico Mad Max. Furia en la carretera. A ver. Por aquí, supuestamente, ¿no? Bueno, no sé qué haya cambiado y ahora se entre por otro lado, pero... Sí, por ahí se entra. Mierda, bien militar. Si fuera realista, podría tener algún arma muy decente. Vamos, amigo. Te voy a dar una bebidita porque si no, no vas a poder con tu vida. Vamos, lo tienes, has cogido ritmo, ha cogido ritmo. No se cansa, no se cansa. Vale. A ver esto, pero esto no los voy a. Tampoco los voy a farmear. Los voy a lootear solo. Por curiosidad. Mira, no, no es mal loot. Puede vender bien. Buen precio. ¿Eso cuánto está? 315 pavos, chaval. Sabéis que hacer el hospital prácticamente va a ser todo el día. Son el día 39, 6 por 7, 42. Vale. O sea que aquí tal vez, siendo nivel 5, tendríamos que haber traído más balas y más movidas, ¿no? Pero también es verdad que aquí baja, porque estamos en el bosque. Entonces, bueno, no sé. Vamos a intentarlo. Si vemos que es muy chungo, huimos. De hecho, habría... Uf, ¿qué es la movida de esto, tío? Es que... Venga, zombie normal. Primero es un regalo. Pero por ahí... Venga, venga, es viniendo, venga. Poquito a poco. No hay prisa. No hay prisa, no hay prisa. Por ahí a otro en el fondo. Está de vale, pues esto está hecho. Toda esta sala, ¿no? ¿Por qué te mueves? Estás muerto. No te muevas. Mucho ruido, nos despertamos algún tonto. Venga. Está pegándole ahí a las cortinas. ¡Despertad! ¡De perra! ¿Esto cuánto cuesta romperlo? Por cierto, el pico de acero... ¿A cuánto está ya? Es que nos queda un poco... A nivel 3, a nivel 3 lo hacemos. Todavía no... Vale, aquí hemos... ¿A dónde hemos venido antes? O sea, que todo esto está hecho. Eso no nos quedaría bajar. Vamos a lootear lo que haya por aquí. Que no hay mucho, la verdad. Joder, vaya hospital más vacío, tío. Esto da movidas si lo sacas con el trinquete, pero no. No lo voy a hacer. Sacar las bolsas de sangre. O la saca siempre o hay un factor, no sé si un tanto por ciento.
aquí. No creo que vaya a haber cajas fuertes, obviamente, porque es un hospital y no es un lugar donde suele haber muchísimo dinero, pero... Pues toca bajar, tío. Voy a echar un ojo por aquí, antes de nada. Vale, o sea que yo podría ir para allá, pero realmente a mí me dice que baje. Y yo sé por qué me dice que baje, porque abajo, abajo eso es una trampa mortal. Despertando. Está ahí en la... Es un tipo normal. Hay ferales por aquí por la zona. A ver, a lo mejor es un buen momento para hacer el hospital precisamente porque no tenemos el level stage muy muy alto. Tengo dinero, pero no puedo comprar nada. Vale, por ahí es por donde se va, ¿no? Está la parte de atrás de la escalera. Ah, mira. Vale. Bueno, llevamos un trocito, no está mal. Señores. A ver, empezamos a llevar muchas cacotas que no queremos. Tú te lo comes. Esto también. Aunque te entre diarrea, porque tenemos esto. Nos entra diarrea, nos curamos. Por aquí nada, nada, nada. Tampoco. Esto de momento me vale. Eso está cerrado. Ya. Me ha asustado de la subida de nivel. Esto me lo voy a desguazar, de hecho. De hecho, esto desguazaba también. Pierdo un poco de material, me da igual. Vale, siguiente habitación. Ese cadáver no se levanta porque ese es de los cadáveres reales. Nadie se despierta. Unos tramposines. Sigue sin entender el juego. El juego es sobrevivir. Entonces, pues tienes que irte a los diferentes sitios a conseguir cosas, ¿no? Y un hospital, pues es un sitio donde hay muchas cosas, ¿no? Y luego, pues puedes construir y puedes subir de nivel y puedes. Lo que es un superviviente. Pues a todo lo que harías como si fueras un superviviente. Puedes cultivar si quieres. Si te pones la habilidad para ello. Me está sonando Horda Errante. Me está sonando Horda Errante. Sí, eso es una Horda Errante. Hay que subir a por ella. Por aquí no. No, se nos van a acumular. Vale, ¿por dónde se salía? Otro lado, ¿no?
Vale, y es por detrás. Pero necesito la moto, ¿eh? Porque dar la vuelta a esto no se hace fácilmente, ¿eh? ¿Qué tal es muy grande? No es un horde errante, solo sois dos. No me puedo creer que solo sea. Ah, no, sí, mira, 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 horde errante, horde errante. Horda errante. Están ahí. Mira, todos ahí en filita, tío. Casi sincronizados, ¿eh? Están sincronizados, tío. Son los cuatro. Son bailarines, tío. Pues eran bailarines de una compañía de música moderna. Cuidado de nuevo. Tú, mucho loot, mucho loot. Mira, la ballesta como mete. Es cuando tengamos la ballesta compuesta. Bailan y todo, sí, pero me ha parecido que estaban bailando. ¿Te quieres dejar de mover? ¿En serio? Pues dando. Yo creo que las flechas van a estar aquí, ¿eh? Porque hemos fallado un huevo. Efectivamente. Efectivamente. Flechas. Bueno, pues. Hostia, pero había dos más, ¿no? Que se han metido dentro. Muy probablemente, ¿no? Ah, pues no. ¿Ya? Se han despawneado, puede ser. Mejito. Ahora me ves aquí con una moto. Yo soy Relámpagos. Tú me ves ahora con una moto, pero yo he tenido que ir a patita al principio en este juego. Ahora ya porque he ido consiguiendo cosas y. A día 39 pues tenemos una motichi, pero. Vamos a ver. Esta es una misión difícil, ¿eh? Esto, estamos aquí metiéndonos en unos embrollos. Pero hay que hacerlo. Vale, esto ya lo habíamos visto, ya hemos dicho, ¿no? La parte de arriba y todo. Mira, ahí hay un spider. Y ahí hay un tontaina de estos que explotan. No, que explotan, no, que escupen, mejor dicho. Vale, la movida es que tengo que apagar la luz porque si no me catan. Tú estás muerto, amigo. Yo no sé si el otro. Oh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Huye, 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 huye. Bajamos un poco de distancia que no sé si sale algún irradiado, por si acaso. No parece que venga nadie peligroso. Estoy pegando ahí, ¿no? No nos gusta venir por aquí por el agujero este, ¿ves? ¿Cómo es tan rápida? Me he puesto nervioso porque sabía que no iba a morir, pero digo, me van a hacer daño.
No quiero. La escopeta, tío, es de nivel 6, pero claro, tenemos muy poco nivel de escopeta nosotros. Entonces no hacemos daño, tío. Además, aquí este agujero lo tenemos que haber hecho más grande por nuestro propio bien, y eso ha sido un error que viene bien que haya pasado ahora al principio y que no haya habido consecuencias, porque pasar por ahí es chungo, realmente. Hostia, cuánta pasta. Mate esto y este, por ejemplo. El resto me vale, de momento. Vale, vamos a ver. Amigos. Zombies. Aquí han caído del techo al final, tío. Fíjate que he dado un golpe aquí en el techo y he dicho, venga, voy a dar un golpe por si caen del techo, pero no, no. Como el juego no quiera. De hecho, vamos a echar un ojo. Ay, mamones. Esos son los mamones. Aquí no habrá nada porque son los que han salido de ahí. Los de antes. Aquí se puede conseguir mucha carne podrida, pero como yo no estoy preocupado por esas cosas. Pero aquí está, el hospital está lleno de carne podrida. A ver si encontramos por lo menos una pieza, tío, del traje. Eso es un irradiado. Ah, tengo una cosa de amarilla y digo irradiado. Pero no. Vale, vamos a salir a la moto. Porque vamos muy cargados. Lo que pasa que es que hay un momento en el que volvemos a subir. Y no, que si no vamos a tener que dar una vuelta muy grande. Pero bueno. Vamos muy cargados ya. Hay un momento en el que se empiezan a abrir opciones para llegar más rápido a los sitios, pero ahora no se ha abierto esa opción todavía. Tampoco estamos muy lejos. De hecho, a ver, voy a poner cosas aquí, pero vamos a tener que hacer una caja. Vamos a tener que hacer una caja. Necesito madera. No, pues eso es una más. Dos cajitas. De hecho, fíjate lo que te digo, que voy a hacer lo siguiente, es que no las voy a dejar aquí. Porque esto. Hacer aquí, de hecho. No vamos a pasar por aquí dentro de nada. La lata me la voy a llevar por si, por si. Y esto también. La gasolina. A ti. Ahora son 10, 11, 12, 13. Tenemos que volver a bajar de nuevo y avanzar. Ya la parte de abajo esta creo que se termina, además. No, no queda mucho más y tienes que volver a subir. Vale, vamos por aquí. Hemos avanzado hasta aquí. Y aquí se abre una puerta, ¿no? Sí. Aquí hay una basura.
No veo a nadie. ¡Oh! ¡Dos recetas! No son tan generosos. Amigos. No me fío. No me fío nada, tío. Es que el hospital es muy chungo, tío. De hecho, mira, vaya gentuza. Vale, pues. Vamos a empezar por aquí, ¿no? Yo creo que este tal vez sea el más rápido, porque tiene uno ahí al fondo. Detrás de las cajas puede ser que haya también. Y ahí hay otro. A ver, espérate. Dame esta mierda. Me molesta. A menos que matemos al difícil. Otro, yo creo que si no es un feral, es una perita en dulce. Lo malo es que está delante del carrito ese de las narices. No lo voy a dar. ¡No son dos! ¿Se me pasó para allá? ¡Oh! Por hacer el tonto. Dos ferales. ¿Todos dos muertos? No. Ay, mi querida M60, cómo te amo. I love you, I love you. La mejor arma del juego para mí, sin duda ninguna. O sea, pero vamos. A kilómetros de distancia. La de fuego me refiero, ¿eh? Aunque la SMG, cuidado, ¿eh? Está ahí, ahí. Compitiéndole. Vale, eso se abre. Vale, esta es la parte de atrás, cierto. ¡Ay, funciona y todo! Normalmente les das y luego ya no vuelves. No vuelven a funcionar. Vamos a dejar cerrado, ¿no? Porque total, por ahí no vamos a salir en ningún momento. Vale, pues esa habitación hecha. Por aquí. ¿Qué zombie absurdo se ha escondido por...? Ah, no, es un zombie, es un superviviente que murió. Sí, sí, sí. Da toda la vuelta y no hay nada más. Bueno. Y última habitación y avanzamos. Ya tenemos uno allí. Lo que pasa es que ese, el cristal nos impide. No sé si de un disparo se romperá. Esto, espérate, porque aquí dentro hay peña. No, si cerramos la puerta, por allí podrían venir. Damos su acceso porque se van. Esta es una zona en la que, si no recuerdo mal, se despiertan varios a la vez. Hay otra puerta más. Vale. Con todas las puertas cerradas, tengo que jugar estratégicamente, claro. Quiero disparar a esa mujer que está ahí atrás, pero que no. No se despierta. Una menos. O tenemos ahí a otro. Ese no es fácil darle en la cabeza. Aquí tenemos a otro.
Dos. Aquí tiene que haber, yo qué sé, seis o siete, por lo menos. ¿Quién y dónde? No está pegando en... Están pegando aquí. ¿Hay más? No, no. La feral. Ha durado poco la feral, ¿eh? Aquí parece que no se despierta nadie. Looteemos y sigamos. ¿Cuál es la misión que estabas haciendo? Ahora mismo es conseguir el chemical, pero... Para conseguir el chemical necesito revistas como esta, pero... Esta, áreas de trabajo, ¿vale? Necesito revistas de áreas de trabajo. Entonces, para llegar aquí nos quedan cuatro revistas. Entonces tendríamos la estación de química. Que es algo que necesito, a ver, urgentemente tampoco, ¿no? Pero es una mejora de calidad de vida. El pegamento me sale más barato, que es pegamento es importante en este juego. Y la gasolina la puedo hacer. O sea, accedo a la gasolina. Ahora mismo no puedo hacer gasolina, no tengo manera de construir. Solo puedo lootearla. Esto lo puedo lootear. Vale, estas dos puertas van al mismo sitio, así que lo mismo nos da una que otra, ¿no? ¿Una olla? No. No quiero una olla. No sabía yo. Cantaba peña. Ah, vienen por el otro lado también. Vamos a tener que tirar de escopeta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? No tiene el agujero bien hecho para poder dispararles a la cabeza, ¿eh? Doble headshot. Doble headshot con la... Sí, lo que pasa es que cuando te vienen tantos no te da tiempo a matarlos con la ballesta, que es la movida. Pero bueno, nos hemos cargado unos buenos cuantos a base de escopetazos, que eso siempre es un ahorro de balas. Ya es el día 7 en el que salen los zombies. No, porque es cada 7 días. Entonces, el 7, el 14, etcétera, ¿no? 21... 28, el próximo es el 42. El día 42 hay horda. Y también tiene una regla esta partida que es que yo no puedo construirme una estructura para protegerme. Pero si no, me tengo que meter en un sitio y sobrevivir. Yo le pongo todas las dificultades posibles. Aparte de las que tiene ya el juego de por sí. Pues le añado más. Porque yo soy así. Me gusta la elegancia. Vale, vamos a echar un ojo porque de ahí ha caído peña, así que puede ser que haya cosas. Era una mochilita, de hecho. Vale. Nosotros venimos de allí, ¿no? Sí. Que es para acá. ¿Puertas se abren y se cierran?
feroles a la vez. Oh, más ferales. Eso es todo, ¿no? Mientras usemos cartuchos, yo soy feliz. Me he caído de arriba también, o sea que puede ser que haya cosas. La puerta está hecha para fastidiar. Nadie, obviamente, pero la de disparos que hemos dado como para que no se despertaran, vamos. Es imposible que no que quedara zombie alguno. Y ahora, a ver, nos podemos asomar, por ejemplo, aquí. No. Hay muchos zombies, hay infinitos, o sea, nunca se acaban. Porque se van spawneando nuevos y... O sea que... Zombies siempre hay. Estaría también, que eso yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Lo de que hubiera un número de zombies total, que fuera muy alto, ¿no? Pero que hubiera un millón de zombies en la zona. Bueno, y si te los cargas a todos, tío, pues... Sería como otra forma de victoria, ¿no? ¡Oh, el frijol! ¡Hola, señor frijol! A ver... Chavales, despertad. Despertad. ¿No? Ahí cerra la puerta. Vale, pues tenemos aquí un montón de puertas. Esta no se abre. Esta está chapada y esa es la que enlaza. Mira, por ejemplo, ahí ya podemos enlazar con la salida a la moto, si nos interesa. Momento, vamos a entrar aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Mira, ahí hay una. O sea que está justo de culo. No, prefiero matar a este primero. ¿Cierto? Una mujer normal. Eres una mujer normal. Vale, leche que ha pegado contra la. ¿Y ese? ¿Cómo se ha quedado en esa posición, tío? Está como de coña. ¿Estás haciendo misión o algo? No, estoy. Estoy. Looteando el hospital. Yo no estoy haciendo muchas misiones en esta partida, la verdad. Porque mi objetivo no es sobrevivir por sobrevivir, es escapar de este mundo cruel. Por cierto, nos han dado puntos antes, ¿no? Sí, nos han dado un punto, pero estábamos ahorrando, ¿no? Sí. Damos 3 puntos. Chavales, despertad. Hola. Hola. Quiero emboscadas. Mira, mira, mira dónde están. Mira dónde están los guarros. Pero qué guarros que son. Se les puede pillar por la espalda si me meto por ahí. Espérate, ¿está la puerta abierta? Sí, pero está abierta hacia nosotros. No sé si me va a venir alguien por detrás, pero por si acaso. Venga, romped, amigos.
A esa le fallaba, ¿eh? ¿Alguien más? A esta me la voy a cargar directamente. Tercero. Ah, se ha quedado bugueado para ahí, ¿eh? Se ha bugueado. Yo se ha metido ahí en ese edificio. Pues nada, yo no me voy a quedar a esperarte, ¿eh, amigo? Yo lo siento. No tenemos ninguna obligación de matarle. ¿Qué es eso? Buitres zombies. Buitres zombies que te quieren comer. Eso es lo que son. Aquí pues esto es una zona donde seguramente habría un superviviente, pero murió. Porque siempre muere la gente en este juego. Todas las historias son tristes. Un feral. Ah, los de los ojos brillantes que corren. Esos son ferales. Son zombies más fuertes de lo normal. Ah, mira, mira, mira. ¿Ves cómo estaba allí? Ya lo sabía yo. Lo sabía. Ya lo sabía. Mira, lo vamos a subir a matarle, tío. Aunque esto realmente nos puede acarrear problemas. Porque a lo mejor hay zombies por aquí arriba que nos tocan las narices. Pero... estoy aquí. Mira, este feral es de los débiles. Voy a intentar. Hasta que no subamos el último punto. Bueno, los dos últimos puntos. No somos rivales todavía ni para un feral débil. ¿Vosotros dos? ¡Porque sois dos! ¡Se duplican! ¡Se mitosis! Bueno, aquí tendremos que llegar en el futuro, ¿vale? No me voy a poner a mirar a las revistas estas. Si no, luego me hago la picha un lío, no sé por dónde he ido. Vamos a seguir el camino. Ya llegué. ¿Qué te has perdido? Pues no te has perdido nada, Alejandro. Bienvenido. Simplemente que me venía al hospital, tío. Me apetecía hacerme el hospital hoy. Aunque es riesgoso. Pero creo que merece la pena, ¿no? Una de estas misiones que merecen nuestra atención. Vale, esto me lo desguazas también. Esto es una mierda, ¿no? Sí, 13 pavos. De hecho, el casco este, bueno, me lo voy a quedar, pero... vale. Entonces es para allá, ¿no? A ver, nos deberíamos... curar. Un botiquín aquí. Sí, seguro que encontramos más, ¿no? Más materiales de curación. Eso sí, bebe. Estás deshidratadísimo. Esto más dao, mamón. ¡Ay! Si es que digo, a ver si puedo matarlo con el... pero es que no, ¿eh? Es que no, tío. Es que no soy capaz de matarlo con el machete de mierda. A ver, recupera. Tienes un hueso roto. Más un hueso roto de estos que no puedo curarme.
A ver, sigues deshidratado, pues hidrátate por lo menos, hombre. Ya que lo has hecho mal, pues hidrátate, mantente hidratado. Me ha pillado un poco desprevenido, ¿eh? Reconozco que venía a cerrar la puerta y me ha pillado desprevenido el mamón del feral. Ahí dentro no creo que haya ya nadie más. Venga, mientras viene ese. Todos estaban aquí dentro. Salió corriendo. ¿Venís o no venís? ¡Un policeman! ¡Grandes policemen! O sea que no, no puedo. Me voy a dar con la escopeta. Porque no le da por agacharse, si no. Fíjate que hay una pared de por medio y aún así me ha hecho algo de pupa, ¿eh? La explosión. Maldito cerdo explotador que nos ha roto a lo mejor loot ahí bueno. Mira, por aquí se sale. ¿Dónde lo puedes descargar? Pues píllatelo en Steam o en Epic Games, pero yo lo que te recomiendo es que te metas en rollo Instant Gaming, en EVA y tal, ¿no? Que son más baratos. Ya está, hay alguna ofertilla de estas que haya. Una pena, porque aquí habría algo seguramente, ¿no? Ya se sale a la zona buena, buena. Que se sale por ahí obligatoriamente, vale. Todo esto está chapado. Vamos de aquí atrás. Pues vamos a ver esto entonces. Ah, pues que esto dará al mismo sitio, claro. Otro policeman. Hay mucha peña aquí, ¿eh? ¿Sabes cuánto aguanta? Este lo vamos a matar, porque si no. Ah, ¿no? Vale, a ver, escopeta, carga. Estamos consiguiendo gastar pocas balas, que eso está bien. Entonces la llave esta que abre. Las salidas, puede ser. Sí, ¿no? Vamos a salir otra vez. No os creáis que esos son los últimos. Si mueres, ¿qué harás? Se acaba la partida. Si muero se acaba, o sea, el objetivo es sobrevivir y escapar de este mapa. Y para ello necesito un traje antirradiación y un helicóptero. Un proto helicóptero. Está chapado también. A ver, yo quiero abrir esto. ¿Cuál es el más fácil? Dejar las movidillas fuera.
¿Ves? No hemos hecho... Yo creo que ni la mitad del hospital, ¿eh? Llevaremos un tercio, a lo mejor, como mucho. Mira, amigo, que tú puedes... recuperar. Aquellas puertas de ahí no creo que se abran. ¿Cuántos capítulos crees que acabará? Yo creo que antes del 100, antes del día 100, se acaba. ¿Cuántos capítulos antes del día 100? Pues no lo sé, la verdad. Más o menos una hora y cuarto, una hora y veinte es un día. Pues depende de cuántas horas le eche. Pero sí, por lo menos 100 capítulos puede ser. Perfectamente. Que a ver, el traje antirradiación es cuestión de suerte, entonces si de repente lo consigues pronto, pues luego solo tienes que irte a por el helicóptero. El helicóptero puedes conseguirlo más fácilmente, tal vez. Vale, pues está todo visto. ¿Qué? Me lo había roto entero ya. No me di cuenta. Después vuelves al día 1, que sí, claro, esa es la movida. No, se acaba el día 100, no. Se acaba cuando tú quieras. Hay infinitas días. Infinitos días que puedes jugar. No, se acaba cuando a ti te apetezca que se acabe, básicamente. De hecho, cómete esto. Mete un sangüey de esto también. Vale. Pues nada, subir plantas ahora, ¿eh? Ya por aquí no queda nada. No sé. No, no tiene ningún mod. Está vanilla total. Vanilesco. Oh, pero esa agilidad, tío. ¿Qué te crees aquí? Un malabarista de la pista. Perales. Perales, qué lugares. ¿Has perdido la pista o qué? ¿Has perdido la pista? No me ha perdido la pista. No me ha perdido la pista. Ese también es feral, ¿eh? Ah, no. Es un tipo muy normal. Ahora es cuando lleguemos arriba, donde está la H del helicóptero. Ahí va a haber irradiado, iba a haber de todo. De todo. Aquí arriba no creo que haya nadie más porque se habría despertado. Así que vamos a avanzar más o menos. Siempre teniendo cuidado, por supuesto. He hecho 3 y media, ¿eh? Cuidado. Está cerrado. Por ahí. Amigos zombies. Venga, meterme en una habitación como esta siempre me da mal rollo, porque me da la sensación de que van a venir por detrás y me van a hacer tras por detrás. Se puede abrir, vale. Puedo subir y puedo bajar. Hostia, pero ahora tengo mucho. Ah, no, mira, bajar no puedo. Puedo subir. Tampoco, ¿no? Amigo, llegó en helicóptero a la H de arriba y murió, claro, porque se te spawnea de golpe toda la peña. Este es el sitio de antes, ¿no? Hemos dicho las revistas, tal cual. Pues este. Aquí no hay zombies.
Venga, venga, revistas, revistas de Chemical. De manera de. Eso es de. ¿Dónde es esta? De arcos. Wiring. Pues nada, no hemos tenido suerte. Vamos a venir a un sitio donde a priori, por lore, debería haber un traje de materiales peligrosos, ¿no? Unas patatas. Grandes patatas. Te damos 1:22. Así que, de hecho, vamos a tener que parar a mitad, tío, porque yo tengo que cenar, que mañana trabajo, tío. Muy temprano. Voy a hacer el hospital el día entero, pero el hospital van a ser dos capítulos, claramente. Vale, y también hay otro camino que es por aquí, realmente. O sea. Pero que este es el camino, de hecho. Pues venga. Fíjate, nos queda realmente todo el edificio, básicamente. Todo el edificio. Coño, chaval. Cuatro perros en un tejado. Pero quién se. Pero. ¿Cómo puede ser que haya cuatro perros en un tejado? ¿Qué hora es contigo? Como que en mi casa ahora mismo, a las 9:10 de la noche. De la noche. Me levanto a las 7 de la mañana. Hostia, chaval, cuatro perros, tío. Menos mal que todavía nos quedan balas, pero cuidado, cuidado, estamos sufriendo, ¿eh? Estamos sufriendo. A ver, esto me lo desguazas, esto me lo tiras, me lo tiras, me lo tiras. No me voy a curar, tío. Son pocos puntos y los recupero. Rollo Lobezno. Cuatro perros en un tejado, tío. Jamás me lo hubiera imaginado, la verdad. Una grata sorpresa. Si se puede considerar eso grato. Debajo no hay nada, ¿no? Las 11:50 de la mañana, ahí donde tú vives, Alejandro. ¿De dónde eres, Alejandro? Supongo que si son horas menos estarás en Latinoamérica. Otro perro. Estás caído, amigo. Hay que cargárselo porque si no se pone muy pesado. ¿Dónde vas? Pues hasta que se nota lo encontremos, vámonos, puede dar. ¡Hostia, ya ha llegado! ¡Qué rapidez, ¿no? Desde México. Saludos, señor mexicano. Vale, ese nota está ahí. Saca a este tío. Este se come la puerta con nada, es la movida. Se rompe, rompe. Ese, no le hago nada además. ¿Cómo eras, hombre? ¿Has creído que eres ahí sobreviviendo ahí a escopetazos en la cara? ¿Has creído Hulk? Pues no eres Hulk. Es un tipo. Claro, por eso hay tantos perros, porque aquí esto es como un veterinario, ¿no? Perros por todas partes, claro.
sí, esto es veterinario total, tío. Un hospital que tiene de todo, tío. Médicos de personas, médicos de animales. Bueno, pues venga, vamos a avanzar un poquito más. Es por aquí. Esto es guaz. ¡Eh! Guaz. Esto es una mierda, tío. Patata, de hecho, muy probablemente la terminaré tirando. Chavales, despertad. Si es que queda alguien vivo. Ah, bueno, pero qué coño, si esta puerta... Lo tenían roto, pero realmente este no es el camino. ¿Cómo sería el camino? Por aquí. Efectivamente. Ahí. Soy un tipo que me gusta asegurar. A ver, señores zombies. ¿Por qué sé que no hay nadie detrás de la cortina? Porque no, no suele, no suele. Vale, a ver. Esto, vételo. Cómete la patata. Muy tranquilo vienes tú, amigo. Vas a tardar, vas a tardar, ¿eh? Vas a tardar un ratete. Mientras yo pues puedo ir por aquí looteando cositas. Si ahorramos tiempo. Venga, tío, venga, rompe ya. Se ha pesado. ¿Esta puerta no se rompe? Resistente, ¿no? Se está quedando conmigo la puerta, ¿eh? ¿Qué está pasando, tío? ¡Hombre, aleluya! Vale. A ver, gentuza, despertad. Os robo el café. No os enfadáis por eso. Claro que por aquí no hay nadie. Vale. Y se supone que tengo que ir por la ventana, ¿no? Porque esto probablemente no tenga salida, ¿no? Y no hemos dejado esa... Por ahí no hemos pasado, ¿eh? Todavía. Así esto enlaza con el principio del todo. Pues venga. Chapado también, así que nada. Y pecillos y perrillos. Qué tranquilos vienen, ¿no? ¿Y el perro? El perro se ha despistado, ¿eh? ¿Te vas? Pues nada, yo soy Relámpagos. Nos vemos. Sí, sí, mañana haré directo, seguro. ¿Has salido tú? ¿De dónde has salido tú? Una hora y media, sí, yo voy a cortar allá también. Me voy a matar a este zombie, yo creo, y me voy a pirar. Me voy, ya soy Relámpagos. Si tú te vas, yo me voy. Sí, mira, pues yo creo que sí, porque ahora ya esta escalera, pues como que el siguiente paso, ¿no? Esta escalera. Vamos para allí, para arriba y ala. Así que nada, me voy. Adiós, yo soy Relámpagos. Adiós, El Frijol. Adiós, Alejandro.
Adiós, niña que me moras. No, la niña que me moras ha ido ya. Adiós, malditos hackers. Y no sé si hay alguien más porque no lo he visto. Así que nada, que me despido aquí de todos vosotros. Muchas gracias a todos por vernos, ya sea aquí en YouTube o aquí en Twitch, en diferido, en directo, en cualquier medio a vuestro alcance. De verdad que gracias por estar ahí, gracias por existir y gracias por el apoyo. De verdad que nos quiero mogollón. Que tengáis una semana estupenda, seáis muy felices, pasen muchas cosas buenas, entréis en el año de forma estupenda. Y comáis muchas cosas ricas el día 31. Y nada, que si queréis, aquí continuaremos otro día para el octavo arte, el arte colectivo que nos une a todos los videojuegos. Muchas gracias a todos y hasta luego.